Y ahora quiero contarles que difunden el video del trágico momento cuando un bus alimentador de la Metrovía atropelló a un pequeño de 9 años. Recordemos que el hecho ocurrió en el interior de la estación sur de ese sistema de transporte el pasado 27 de junio. En este video del interior de la terminal sur de la Metrovía, vemos como uno de los alimentadores de pronto frena bruscamente. De ahí avanza. Y luego se divisa el cuerpo sin vida del pequeño que fue atropellado el pasado mes de junio. Este video es uno de los que sirve de evidencia para profundizar las investigaciones. Aquel día, decenas de personas reclamaron respecto a este suceso. La vida de un menor de edad se terminaba. Una persona menor de edad, 9 años aproximadamente, sobre el andén 1 de la calzada aquí de la Metrovía, ¿no? Dicen que el pequeño caminaba por el andén de la Metrovía luego de haber ido al baño. Que el menor ha descendido de uno de los alimentadores y ha querido ingresar al baño, hacer sus necesidades, y en este transcurso que ha venido circulando por uno de los andenes, uno de los alimentadores, y ha sucedido el lamentable hecho. Con el pasar de los días se dio el sepelio. Sin embargo, pocas horas después se realizó un plantón en el sector. Todo ocurrió en el sur de Guayaquil. Tal vez de unos 8 añitos. 8 añitos, tenía la cabecita toda explotada. No, yo ya vine cuando el bebé ya estaba tendido en el piso. ¿Usted ve una zona cebra donde indique aquí una advertencia de peligro? Y él intentaba pasar al otro lado. A los baños. Informó Julio César Saona.